Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar un poco de Estados Unidos. Vemos que este país viene siendo la primera potencia mundial desde hace décadas. Si hablamos de la parte económica, hubo un momento en la década del 60 donde Estados Unidos representaba el 40% de la economía global. Esto fue variando entre un tercio y un cuarto en las próximas décadas, actualmente se cree que está en alrededor de un cuarto de la economía mundial, lo que es un montón, teniendo en cuenta que la población norteamericana supera el 4% de la población mundial aproximadamente, pero representan una parte muy importante de la economía. Hubo previamente contendientes para desplazar a Estados Unidos del primer puesto, el último gran contendiente antes de China fue Japón. Se hablaba que Japón iba a superar a Estados Unidos. Pero esto terminó no pasando. De hecho, Japón cayó en la lista de países con las economías más grandes. Y actualmente está en el puesto número 4, ya alejado del segundo puesto que logró estar en su mejor momento. Japón cayó presa de sus contradicciones internas, de sus debilidades internas, de un excesivo conservadurismo social. Hay bueno, otras cuestiones también, no lo quiero simplificar acá. Pero Estados Unidos se pudo mantener en el primer puesto en términos económicos. Bueno, y esto sumando a otras cuestiones, lo deja como primera potencia mundial. Primero que todo, tenemos que recordar que Estados Unidos es la primera potencia mundial desde hace muchísimo tiempo. No es algo moderno, no es algo que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial. Sino que. Bueno, tampoco luego de la Primera Guerra Mundial sino que Estados Unidos se convirtió en la primera economía del mundo en 1890. Antes de que pudiera desarrollar otros sectores como el sector militar bueno, y su influencia mundial, Estados, Estados Unidos ya era la primera potencia económica. Esto hay que retrotraerlo al modelo estadounidense que combina si tomamos, bueno, acá voy a traer unos conceptos que hablé en videos anteriores, si tomamos la sociología de Wilfredo Pareto, por ejemplo, tenemos que Estados Unidos mezcla bien lo que sería o mejor dicho, equilibra bien lo que sería el sector más conservador, que Pareto llama el de los leones, y el sector más innovador, lo que Pareto dice que son los zorros. Entonces, Estados Unidos logró combinar a estos dos sectores de la población, a estos dos sectores sociales, para que su energía vaya algo productivo. Los conservadores se ocupaban de mantener ciertas tradiciones y mantener la república tal como la habían fundado ellos, y los zorros se encargaron de desarrollar la economía, llevar a cabo la colonización y las cuestiones más innovadoras. Otros países no pueden hacer esto. Generalmente, bueno... El, voy a pasar directamente al rival actual y al que algunos dicen que va a superar a Estados Unidos, que sería China. China tiene el problema de que está bajo los leones totalmente. Le había dado lugar a los zorros. A la gente innovadora. A la gente que le gusta cambiar las cosas. Pero nuevamente vemos que el sector más conservador se puso a la cabeza de ese país. Y las cosas no pintan muy bien para China. No porque vaya a ser. No porque vaya a haber un colapso apocalíptico como algunos dicen, sino más bien un declive cada vez más acelerado, dependiendo también de lo que haga el gobierno chino y dependiendo también de cómo se vaya adaptando la sociedad china a estos cambios. Hubo ya varias predicciones acerca de cuándo China iba a desplazar a Estados Unidos como la primera economía mundial. En 1997, el Fondo Monetario Internacional dijo que China iba a superar a Estados Unidos en 2017. Y esto no sucedió. En 2010, Goldman Sachs estimó que la economía china iba a superar a la norteamericana en 2030. La revista, bueno, la famosa revista The Economist había dicho que esta superación, este cambio, iba a suceder en 2019, año que tampoco sucedió. Entonces tenemos ya varias predicciones, algunas ya para más adelante, otras que ya pasaron y que fueron erradas, equivocadas. China creció muchísimo económicamente de la mano de las inversiones estadounidenses y otras inversiones occidentales, pero vemos que luego de este crecimiento vertiginoso y de haber habido ciertos espacios de libertad que continúan habiendo en menor medida, China volvió a apostar a algo más ordenado, a poner más reglas, cosa que no está mal en realidad, pero el problema es que por lo menos a mi entender y como otra gente lo entiende está eh, exagerando, no está dejando lugar a la libertad porque bueno como dije muchas veces tiene miedo a que le pase lo que le pasó a la Unión Soviética, es un modelo que quieren evitar. Por ahora entonces tenemos que China no puede superar a Estados Unidos económicamente, eh, tanto bueno en realidad acá entraría el otro factor y el otro factor es que Estados Unidos ya está llevando a cabo políticas para debilitar a China. Y esto está íntimamente relacionado al desarrollo chino, porque China se desarrolla porque logró llegar a un acuerdo con Estados Unidos. No fue un desarrollo antiestadounidense. El desarrollo chino fue un desarrollo que se hizo junto a los estadounidenses. El problema ahora es que China está siendo cada vez más abiertamente hostil al poder estadounidense en el mundo. Entonces, como respuesta, Estados Unidos, el gobierno estadounidense, la elite estadounidense, está llevando a cabo políticas anti cada vez más fuertes. La guerra de tarifas la comenzó Trump hace poco. No fue muy exitosa para debilitar a China, ni tampoco para traer nuevamente eh, capitales y reindustrializar. Estados Unidos no fue muy exitosa, pero es un precedente que el presidente actual de Estados Unidos lo continúa y de hecho lo profundizó. Estados Unidos tiene ahora más barreras arancelarias con China de las que tenía con Trump, pusieron más y ya se están llevando a cabo proyectos para la reindustrialización de Estados Unidos e ir sacando los capitales de China y llevarlos a otros países aliados a Estados Unidos, o llevarlos directamente a Estados Unidos. Y esto, a pesar de que China ya tiene un peso propio, evidentemente va a debilitar eh, a corto, mediano y largo plazo a China. A menos que el sector empresarial, capitalista propio de China, logre ponerse a la vanguardia en algunos sectores. En algunos sectores ya está bastante a la vanguardia, en otros está más o menos. Pero ya la prueba de fuego está por venir, ya cuando todo este enfrentamiento geopolítico repercuta de lleno en la economía. Ahora también tenemos otro tema, que es el tema de la demografía. Generalmente hablé de este tema de la demografía muchas veces, y el impacto que tuvo la política de un solo hijo. Una política muy extremista, si uno se lo pone a pensar, muy extremista que nos muestra un poco también la naturaleza de los regímenes autoritarios que llevan a cabo estas políticas, tal vez demasiado rápido, sin que haya una posibilidad de discusión, como sí puede pasar en Estados Unidos, donde la élite lleva a cabo políticas muchas veces antipopulares, pero mal que mal se puede hacer una discusión y que a veces lleva a reformas, no necesariamente que esa política se vaya para atrás, pero sí a reformas para que no sea un impacto tan brutal. Bueno, esto en China a veces no pasa, porque por la misma naturaleza del Estado chino. Entonces tenemos el espejo de India, donde India no llevó a cabo políticas tan brutales, llevó a cabo políticas brutales también, pero no tan brutales como China. En la cuestión demográfica vemos que está haciendo una transición demográfica ordenada, eh, que le va a dar un dividendo poblacional eh, que va a durar más tiempo, no va a tener tanta gente envejecida tan rápido, en cambio China. Está entrando de lleno, ya India superó en población a China, según casi todos los expertos e información que hay, India supera a China en número de habitantes. Y China se está envejeciendo rapidísimo y las mujeres chinas están entrando en esa etapa en la cual prácticamente no quieren tener hijos, como mucho un hijo, principalmente por la situación social y económica. Porque si vamos a la cultura china, la cultura china es pro familia, como la mayoría de las culturas del mundo, es pro familia. Pero eh, estas limitaciones económicas, sociales y urbanas que hay hacen que las mujeres chinas y los hombres chinos también elijan muchas veces no tener hijos, tener un hijo solo y algunos muy poco, más de uno. Eh, lo que hace que el envejecimiento se vaya haciendo cada vez más fuerte. Entonces China tiene estos problemas estructurales y tiene la limitación. La, al mismo tiempo la ventaja de tener un gobierno autoritario y la limitación de tener un gobierno autoritario que hace que estas políticas a veces que son muy erradas se lleven a cabo a, bueno sin una oposición o sin una discusión lo que hace que el impacto sobre la sociedad sea tremendamente fuerte y ahora no saben cómo revertirlo entonces en conclusión Estados Unidos si bien tiene muchísimas carencias está dividido internamente Políticamente, en términos de clase, términos regionales y en otros aspectos también, fogoneado por los poderes externos, fogoneado internamente por distintas elites en competición dentro de Estados Unidos, a pesar de todos los problemas que tiene, sigue siendo la primera potencia mundial, sigue siendo la primera economía mundial y parece ser que eso va a ser así durante bastante tiempo más, por lo menos a mediano plazo. Entonces podemos esperar. Por lo menos varias décadas más de hegemonía estadounidense. Y después, claro, más en el futuro nadie lo puede saber. Obvio, también puede haber una cuestión inesperada que cambie este escenario. Siempre puede pasar. Pero si de seguir las cosas más o menos así, estamos viendo eh, que continúa la Pax Americana en el mundo. Así que bueno. Espero que les haya parecido interesante el video, pongan gusta si es y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta, ¿cuándo creen que Estados Unidos pasará a ser la segunda potencia mundial si es que eso sucede? Los leo en los comentarios, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.